Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de, digamos, una nueva serie, vamos a poner una serie, compañeros, que tenía pensado subir hace tiempo, pero vamos, no lo he subido ahora porque, no lo subí antes porque no quería. Bueno, Dragon Ball Adventure, espero que os guste la serie, seguramente sean 6 o 7 capítulos, depende de lo que tarde. Vamos a ponerla en normal. Y bueno, no es un juego bastante complicado, la verdad. Y este será el primer episodio, yo creo que os guste. Esta miniserie, porque es una miniserie, no es un juego especialmente largo, ¿no? Así que nada. No sé si haré todos comentados, eso no lo sé, compañero. Si alguno me apetezca comentarlos o no, algunos a lo mejor no los comento. Y nada. Disfrutar de este vídeo, de este comienzo. Está en español. Y si se reunía a las 7, se decía que aparecía el dragón pringado llamado Shenron. Bueno, aquí nos cuenta la historia de cómo se conoció Bulma y Goku de niño y tal. Y comenzamos la aventura así sin más. Bueno, comencemos. Ya empezamos la serie, amigos. Obviamente no tengo todas las habilidades, tengo yo, como habéis visto, tenía yo una partida guardada por mi cuenta, ya me lo he pasado, de hecho el juego ya me lo he pasado, pero como es una serie, hay que empezar de nuevo. No me deis manzana, qué cabrones. Ahí no puedo subir todavía. No, gracias. Esa técnica de Goku me mola. Bueno, la verdad que es un juego bastante guapo, está muy chulo, muy muy bien. Como osas. Vamos a entrar aquí. La primera mejora. Ah, no, una hamburguesa. Pero ni mejora. No, no hay mejora aquí todavía. Bueno, espero que os entretenga. No sé de cuántos capítulos será exactamente. A lo mejor 7, 8. O no, a lo mejor 5 o 6. Este juego no es un juego demasiado largo, que digamos. Depende de cuánto dure los capítulos en sí. Hola, guapo, con tu pistola. Así que comencemos. Toma esa. Aquí, estos son panolis. Nada. No, gracias. ¿No te da vergüenza disparar a un niño con una pistola? Si Bulma lo hizo, ¿por qué no un cerdo? Bulma dispara a Goku, si los que reconocéis la serie esta, de Dragon Ball, pues obviamente Bulma le dispara a Goku de niño, con una pistola. En el primer ¡no! ¡Qué muerte más tonta! ¡Empiezo bien! ¡No me acordaba de ese salto! ¡Oh! ¡Empiezo perfectamente mal! Obviamente no domino todavía la técnica, y el Kamehameha, digamos, ¿no? No, gracias. Salta, ahí está. Es un poco troll, eso sí, ¿eh? Es un poco troll porque no me gusta los combates que hayan huecos de mortalidad ahí. ¡Ah! Gracias por la hamburguesa. Hola, guapo. Ahí uso el bastón. Y bueno, otro mini horda. Primer episodio de la miniserie. No, gracias, la bomba es para ti. Hala, a cobrar, gracias por la manzana. Luego por el camino encontraremos mejoras. Como más vida, más Kamehameha. Para hacer un Kamehameha completo. Ahora no tenemos esas habilidades todavía. A que este cabronazo me va a tirar. Muchas gracias, Aerodáctil. Aterodáctilo, de las narices. Bueno, como veis, Goku tiene varias habilidades como esta. Esta, por ejemplo. Con el bastón.
Luego esa barrita también, esa barrita va a servir para poder hacer los kamehamehas. Bueno, lo aprendamos. Gracias. Y bueno, lo primero es facilito. Joder, qué pesado los pterodáctilos. Dejad de morder, cobardes. Este majo, disparando a un niño. Toma. Y ya Goku en sí de crío. Mira, lobito. Aquí seguramente está la primera mejora. De... la primera mejora, Effectivision. Radar Dragón. Bueno, eso no es una mejora en sí, pero... mandaba el radar dragón. A localizar las Dragon Ball. Ay, hombre. Lo malo es que Goku... hay que acercarse bastante al enemigo, porque como tiene unos bracines... como tiene unos bracines de pequeñito, Krilin, con Krilin... que de hecho, una vez pasado la historia, puedes jugar la historia con Krilin, eso sí, sin cinemáticas... pues... con Krilin pega mejor. Krilin pega mejor que Goku en algunos casos, en algunos aspectos. No, gracias. La pistola para ti. Delincuente de pacotilla, ¿cómo osas? Pero dame manzanas, traidores. Aquí, cobrar. Tomeos eso. Lobo malo. Toma, me va a tener el LS. Si es que mire qué bracines tiene Goku. Tiene unos bracines que... bueno, aquí el primer boss, pero tengo muy poca energía. Oye, chaval, ¿qué tal si me entregas esa deliciosa tortuga marina? Tienes pinta de ser alguien malo, es que eres malo. ¿Sí? Bueno, más que el lento. Y es fácil de derrotar. Toma, osas. Por cierto, la música de combate de ese estilo me gusta. ¡Hala! Cobrado de lo lindo. A cobrar de lo lindo. La petición de la tortuga, Goku y los demás se dirigieron al mar, mientras Goku se maravilló de ver el mar por primera vez. La tortuga trajo a alguien, el pervertido. Quítese usted, anciano, maestro Rossi, alias pervertido. Te voy a hacer un regalo. ¿El pájaro secular? Pues no, el pájaro secular no, la nube tinto. Me las regalas, gracias. Que de hecho luego la nube no volvió a aparecer. No dudas, se trata de una trampa un poco. Ay, tienes razón, yupi. Mira Goku, qué cara de... no me entero de nada. Bulma, ¿puedes hacernos el favor de darnos esa bola? Invita a la casa. Ya, pero es que Rossi no pidió nada a cambio. Aquí no pide nada a cambio. Sí, Goku y Bulma obtuvieron la nube voladora y una bola de dragón, Dragon Ball, y partieron a su próximo destino. Tienes la nube voladora, ahora puedes luchar en el aire. Goku, ya lo sé. Guardando. Continuemos un poco más. Perfecto. A ver, aldea Ulon. El que decía que era un gnomo y violó a una niña. En nuestro doblaje, me refiero. Mira qué guapo. Por el terrible Ulon. A cambio de su bola de dragón, las aldeanos pidieron a Goku que le librase del cerdo. Pronto descubrieron que la técnica era de transformación de Ulon. Bueno, sí, ahora hay que darle una tunda.
¡Mira qué vocecillo de Goku! ¡Ey! Ahí está. Bueno, hay que dar una tunda al señor cerdo. Espero que... que no manque tanto. Hay que tener cuidado cuando se transforma en misil. Como ahora. ¿Cómo osas morderme, cerdo? Ahí, ahí. El cabrito hace eso. ¡Ja! ¿Qué te lo has creído? Venga, salta tu puesco. Fallaste, cerdo. Es muy fácil derrotar a Ulón. Basta, ya le he vencido. Es muy fácil derrotarle y se cae. ¡Te ayudo! ¡Despejado! O lo se cae, pero no muere. Sí, es muy débil, sí. No volverá a causar problemas si viola a las niñas. Como dijo en nuestro doblaje, que eso no lo censuraron. ¿De por qué? Mira qué raro, amigos. Sí, 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 así se consiguen las bolas enseguida. Guardando. Que esto a veces guarda, yo guardo por estados luego. Una vez acaba a terminar el capítulo, guardo por estados. Desierto, un poquito más. Ah, sí, Yancha. Soy Yancha, el bandido del desierto. Si quieres salir de aquí con vida, dame el dinero, si no tengo. Ya me va a hacer la técnica del lobo ataca. Con el inútil de Puer dando por saco. Venga, ataca, ataca. Y codazo. Como osas. Falla la técnica. Joder, jolín, Goku, que tienes un abraciner de nano. Que me lo va a hacer. Oh, pues me la he comido de lleno, me va a matar. Mi, qué vuelto. No vale. Vale, ya. Estúpido gato. Y me la como. Venga, hombre. Si luego no es tan difícil. Si es que Goku tiene unos bracines. No me vas a hacer tu técnica. ¿Te vas a cagar ahora, Yoncha? Sí, llora, Puer, llora. Que lo único que eres relleno, Puer. Ahora sí, venganza conseguida de Yoncha. Derrotó. Cuando Yoncha molaba. Ya está Bulma ligando, pero claro. No tenemos tiempo para... Bueno, vamos allí. Porque eres un cerdo. Y como eres un cerdo, te toca obligarte. Continue. Bueno, aquí creo que aprendemos la técnica del Kamehameha. Así que a cambio de su bola de dragón le pidió a Goku un favor, que apagara el juego, ¿eh? Armando se lo abre y me dice Ninki. Para realizar el Kamehameha. Ah, qué cara de hermoso. Con epilepsia incluida. Hmm.
la técnica más asombrosa. Si tú la aprendes enseguida. No, Goku lo hace en milésimas. No sabía. Ahora ya puedo lanzar Ki. Que está muerto. Lo mataste tú. Encontré la bola del dragón de 7 estrellas. ¿Y dónde los encontró mientras estábamos hablando con el viejo, eh? Sí, sí. Y me llevará tu hija, señor Ox. guardando. Bueno, al principio es un poco tirado. Castillo de Pilé. Bueno, yo creo que haremos el castillo de Pilaf y lo quitaremos, con jefe incluido. Me parece que el jefe incluido es el señor Pilaf con su robótico. ¡Mira qué guapo! Y yo no sé cómo Super sigue saliendo este inútil. A mí nunca me llamó la atención este personaje, pero bueno. Tiene más protagonismo que Juan y Tía. Este ser. En Super, en fin. Sí, te vas a convertir en rey del mundo, en tus sueños. Bueno. Continuemos, ¿veis? Como veis, tiene sus... Estos son del ejército Red Ribbon. Yo no lo entiendo, pero bueno. A ver. Robots. Vamos a intentar a ver... Ajá. Mejora, por Dios. Alejar cuando... Hay que alejarse un poco de los robots cuando estallan. Porque si no, date quieto. Una hamburguesa. Este rollo para una hamburguesa que yo quiero más... Mejora. Quiero una mejora. Tu granada para ti. No. No voy a comer tu explosión, que quita mazo, por cierto. Quita un montón la explosión de los robocitos. Vale. Yo no sé, creo que en este capítulo hay que derrotar a Pilar con Mai y Su de robot. El castillo del Pilar y sus trompes. Eso, aplasta. Gracias por ahorrarme el trabajo. Bola. Saltito. Esto no me gusta mucho. Date quieto. Cuidado. ¿A quién vas a lanzar tú el misil, robotín? A ver. Vamos a ir por la izquierda primero. Una hamburguesa. Un lobito que ha aparecido de la nada. Antes no estaba. Toma eso. Codazos. Luego la verdad, amigos, yo no sé cómo en Wii salió tan malo. ¡Qué valiente! Ya te estás quieto, soldado de pacotilla. Una vida, pero no puedo cogerla. Necesito la habilidad bastón. Perfecto. Avancemos. Pam pam. Habilidad nueva. Perfecto. A ver, ¿qué? Mejora de alargar. Mejora de bastón. No, gracias. Cobrar. Aquí es que no hay otra. Que cargar toda esta mini oleada. Avanzar. Qué remedio. Luego también tienes combates uno contra uno. Uf, yo no me fío de ir abajo. No es que no me acuerdo tampoco. Me lo pasé hace poquito también, pero... No me acuerdo al 100% de todo, el escenario. Pasa la historia hace poco. Con las granaditas, que pesado. Te estás quieto. Gracias por la manzana. Dispara. Qué bonito. Esa técnica mola mucho. Continuemos. Más oleada.
Es que la pega de Goku, que a veces cuando ve así tiene unos bracines tan pequeños que no llega. Hola. Salta. Qué bonito, para tirarme. ¿Quieres saltar? Pesaos. Qué pesaos, estos soldados de pacotilla. Te he quitado la granada. Como si eso me hiciera a mí algo. Ay, hay que cargarse al rebat. Sí, vamos para por arriba, no por abajo. Que te zurzan. Saltito. Oh, 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 oh. ¿Dónde vas tú con el cuchillo? Coleguite. Fuera. A la izquierda. Pero dame algo de comida. Qué majo, el soldado. Tómate eso. Y eso. Gracias por la manzana. Se respamean, es lo malo. Cobra, cobra. Me gusta que se respamen, pero bueno. ¡Esto es quieto con la granada! ¿Dónde vas? Dame algo, nada, no me dan vida, qué malos. Son muy tacaños. Ah, la cobra ahí. ¡Ostris! Esto me va a hacer mucho porque corre. Bien. Ponte aquí, tin, 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 no me vais a dar la bolita de él. Malditos perros. Bueno. Ok. Perfecto. Hasta las cámaras. Aquí tanto. Estúpido Pilar. Y su estúpido castillo. ¡Qué bonito! Eso. Y no tienes. Pesados. Aquí arriba que hay. Para curarse. Un pollo, pues mira, me ha venido bien. Ahora hay que ir por abajo. Vosotros, si os acaba de dar una paliza, hombre. ¿Qué hacéis ahí? Señor granadas, no gracias. Ahí está, cobra, cobra. Bueno, no quedará ya mucho para enfrentarme al dichoso Pilar. ¿A quién disparas? Vaya, hombre. Un propósito de pacotilla me va a hacer pupita. Qué pesajo. Date quieto. Pesaos. Que necesito llegar con una vida decente. No, gracias. Necesito llegar al jefe con una vida decente. Ese iba a estar ahí para tirarme. Cobra. Eso hace mucho pupa. ¡Qué pesos! Por aquí, ¿no? ¡Qué bonito! No, por ahí no es. Bueno, ¿me queréis dejar moverme, pesados, o qué? ¡Qué pesadilla! Por ahí no es. Es por aquí.
Perfecto. Bueno, pues mira, me ha salido todo bien a la primera. Pensaba que me iba a caer. Otra mejora. Ahora puedo hacerlo más largo. Venga, cobra, robocito. Vale. Vamos bien, amiguitos de YouTube. Perfecto. O sea, es que no tiene mucha complicación. Se puede jugar con teclas sin problemas, incluso. No, gracias. Está ya, vale. Esa técnica mola. Mira qué majo. A ver, por aquí, ¿no? Obviamente puedo pasar de los enemigos si quisiera. Porque no es necesario cargárselos, pero bueno, lo único que hacen es estorbar. Vale. Está ya y déjame pasar, muy amable. A ver, tú cobra, por mirarme mal. Jope, macho. A ver si acaba ya el dicho sol ese y lo quitamos, amigo. Qué bonito. Un panoli como ese. Pollito rico. Sí, me toca enfrentar más estos panolis. Seguramente me gane en la primera. Si le gana la primera, estupendo. Mira qué guapo es el Pilaf, el inútil. Qué poder, si eres un birrias. Bueno, hora de... ¡No! ¡Maldito Su! ¡Cobra tú primero! ¡Qué bonito! No, si me va a ganar. A ver si su cobra. Uno menos. Lo siento, Pilar, pero no das ni una. Sí, salta lo que quieras. Cobra, cobra, ahí. ¡No das ni una! Bueno, pues no me va a costar mucho, como yo creía, amigos. Yo pensaba que me iba a costar más. ¡Hala! ¡Hasta luego, Pilar! Ya he visto tu poder. Ya he visto mucho tu poder, amigo. Ahora devuélveme esa bola de dragón, uff. ¿Qué es ese gas? Pues omnífero. Para que este pilipringa huya. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejaremos, amigos, el primer episodio. Hasta aquí lo dejaremos. Ahora después en un rato guardaré mi posición. No vaya a ser que se vaya al carajo. Y nada. Y ahí, quien quiera disfrutar de la serie, pues bienvenido. Ya la subiré hasta el final, no muy larga tampoco. No muy larga la serie, así que... Así que nada. Ahora pidiendo unas braguitas para desperdiciar. Todo el rollo de coger eso para pedir unas braguitas. Pero bueno. Thank you.
Pues bueno, lo dicho amigos, hasta aquí el primer episodio de la serie. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido hasta el siguiente episodio, que no sé cuándo se subirá, por cierto. Chao, 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 chao. Let's go.